Euskal zineman eta antzerkian ibilbide luzea egindakoa da Pako Sagarzazu aktore donostiarra. Egindako lan aitortzeko eta bera ere omentzeko, Donostiako zinemaldiak zinemira saria emango dio. Aste hartan jasoko du, baina aurretik gurean da Pako Sagarzazu sariaz eta beste hainbatez hitz egiteko. Gaur, 25. Fotograman, Pako Sagarzazu. Eixo, Pako, egunon. Ondo, ondo. Eskerrik asko gaurkoan gurera etortzeagatik. Bai, eskerrik asko. Donostiako zinemaldiak zer erabaki du aurten. Zinemira saria zuri ematea Euskal Herriko aktoregintza panoraman ezinbestekotza jo zaituelako. Impostoraren sindromea purtso bat alboan utzita, zer marka o zer aztarna uste duzu utzi duzula aktoregintzan? No tengo ni idea de qué marca he dejado yo en Euskal Herria dentro del cine. Pero lo que sí te puedo decir es que todo lo que he hecho lo he hecho con verdadera vocación, con verdadero gusto y procurando siempre bueno, hacer el mejor trabajo posible, el mejor trabajo que sea posible para mí. Eso es lo que he dejado, supongo. ¿Eta zein izan zen zure lehen erreakzioa saria emango zizuela jakiterakoan? Fue de sorpresa, sobre todo, ¿sabes? Sí. O sea, porque para nada me esperaba, para nada lo ambicionaba, en absoluto, ¿no? Yo estaba como muy, vivía en ese momento como muy alejado del festival, no solo del festival, sino incluso de Donosti, porque apenas venía a Donosti, o sea que hacía una vida muy, muy personal, muy particular. Entonces, de repente me llaman y me dicen, oye, que te proponemos para eso, para el premio y tal. Pues me llevó una sorpresa enorme al principio. Yo creía que era cuento y tal, ¿no? Pero bueno, luego lo he ido asumiendo poco a poco. Lo he tenido que ir asumiendo porque, claro, ya han surgido ya los medios y tal, que, bueno, que ha sido algo como para mí exageradísimo, ¿no? O sea, pero bueno, ya lo voy llevando un poquito mejor. Eta ibilbide horretan apurtxo bat atzera eginda, 1981 hasi zinen aktore lanetan La fuga de Segovia filmean. Herri irratiko kide zenuen Clara Bediola lankideak, konbentzitu zizun ala batez edo beste batez, bertako kastinera aurkezteko. Espero zenuen hamarkada luzez kameren aurrean egotea? No, en absoluto. O sea, aquello fue totalmente circunstancial, ¿sabes? Entonces, yo no sé, fui más bien por curiosidad y tal, ¿no? Bueno, era ya actor, ¿sabes? Yo trabajaba en la radio y trabajaba en el teatro amateur, ¿no? Te creo que no me pilló así de susto el tener que actuar delante de una cámara y tal, ¿no? Pero en ese momento no, yo estaba en la radio, estaba muy a gusto en la radio, me encantaba la radio y tal, y luego tenía muy buenos compañeros y compañeras en la radio y yo no pensaba, vamos, pasar al cine o dejar la radio, lo que fuese, ¿no? En absoluto. Baina azken finean gustoa hartu zenion kamara aurrean egotari, zineman egotari. La cámara yo creo que siempre impone un poco, ¿no? Pero cuando ya te metes en sitio, es lo mismo que el escenario de alguna manera, ¿sabes? El escenario te impone un montón antes de entrar. Una vez que estás dentro, vamos, ya o interpretas o no interpretas, ¿no? Con la cámara ocurre un poco lo mismo, que sí te impone un poco porque cuando dices a la voz de acción y tal y esto, pero en cuanto entras ya en situación, pues ya disfrutas en realidad, ¿no? Bueno, por lo menos es mi caso, ¿no? Yo te cuento un poco lo que siento yo no he sentido. Bai, bai. Eta ibilbide horretan egin dituzu euskarazko paperak. Horiek prestatzerakoan bada lanketa berezirik egiten duzuna edo nola prestatzen dituzu euskarazko paper horiek? Yo normalmente cuando he trabajado en euskera he trabajado, creo, no sé si exclusivamente con ellos, pero en teatro sí he hecho también en euskera. Pero bueno, cuando he trabajado en Aupa Etxebeste o Agur Etxebeste o en cortos de ellos, de Telmo Esnal y de Kishi, ¿no? Kishi te digo porque es el sobrenombre, pero es que en este momento no me acuerdo, como siempre le llamo Kishi. Entonces, cuando ellos me propusieron, ¿sabes? Pues le dije, ¿queréis que sí, que puedo hacerlo en euskera y tal? Que sí, vamos, trabajé con ellos un poquito al principio y tal. Pero vi que efectivamente además retenía bastante bien el texto, sabía perfectamente lo que decía en cada momento, eso es imprescindible, ¿no? Pero trabajé con ellos con mucha confianza y tal, y somos ahora íntimos amigos en realidad, ¿no? O sea que estuve muy,
una vez que empecé, estuve como muy cómodo. Cuando me di cuenta de que sí podía hacerlo, pues estuve comodísimo, ¿no? Zineman eriz ibil zara eta baita antzerkian ere. Zer daramazu bakoitzaren gandik? Zer ikasi duzu bai zineman eta baita antzerkian ere? La diferencia es total, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver el cine con el teatro, ni siquiera con la televisión, son medios totalmente distintos, ¿no? Y para el actor también lo son. Entonces el teatro yo creo que tiene mayor exigencia, ¿eh? Tienes que vocalizar muy bien, que elevar un poco el tono de voz para que te oigan desde la última fila. El cine en ese sentido es más sencillo, ¿no? Te puedes meter más en situación. No tienes por qué elevar la voz, ni muchísimo menos. Para mí es más, mucho más cómodo el cine que el teatro. Lo que pasa que el teatro, cuando estás a gusto y cuando conectas con el público, es maravilloso, ¿no? O sea, yo estoy segurísimo, no sé si que te puedo decir que yo he disfrutado mucho más. Bueno, no sé si es disfrutar mucho más. Me he llevado mucha más alegría en el teatro que en el cine, ¿no? Por la situación esa que se da, que estás en directo y la gente está ahí, es el momento, ¿no? Es el momento de verdad, ¿no? En el cine es el momento de verdad cuando interpretas, estás a gusto, pero nunca es el momento de verdad porque todo es mentira, ¿no? ¿Eta ibilbide horretan baduzu kutxuna duzun pertsonaiarik? En el cine yo creo que con el personaje que me quedaría es con el guarda de Tasio, ¿sabes? De Moncho Armendáriz. Y en teatro, sin duda, me quedo con Las sillas, de Ionesco. Es terriblemente difícil, pero terriblemente apasionante también. Eta zinemira sarira itzuliz apurtxo bat, jada pentsatu duzu aste artean, saria jasoko duzunean zer esan? Hau da, gidoia dara mazu edo improvisatu egingo duzu? No, yo creo que me prepararé algo, sí. Algo, ¿sabes? Pero algo que sea muy breve, que no aburra a nadie, ¿sabes? Ni me aburra tampoco a mí. Morida. Eskerrik asko berriro gurera etortzeagatik eta galdera hauek erantzuteagatik. Eskerrik asko eta horrengora arte. Zuri, egur. Zinamaldiko eduki hau eta beste hainbat ere berria.eu satarian.